Continuamos con VHTV Noticias. Tenemos el agrado de contar aquí en estudio con nuestro amigo Michel Ascueta. ¿Quién mejor que Michel Ascueta para hablar de nuestra querida Marielena Moyano? Muchas gracias. Estamos recordando acá a Marielena Moyano justamente en un aniversario más de su terrible asesinato el 15 de febrero, que coincide también con el 30 aniversario de una organización amiga en Italia, en Roma, el CIES, que además en este aniversario tan especial de 30 años, ha querido unir dos figuras universales. Por un lado, a Nelson Mandela, en África, con todo lo que significa la vida, la trayectoria de Nelson Mandela para el mundo entero, no solamente para su país, para Sudáfrica, y Marielena Moyano, una mujer también popular, también de raza negra, de acá de Perú, que dio su vida por las mujeres, por los niños, por la paz en el Perú. Quizás son vidas distintas, son trabajos distintos, pero lo que importa es la calidad de persona de los dos personajes, su propia calidad personal para los dos, porque son realmente muy parecidos. La alegría que los dos siempre en distintos momentos han manifestado para la sociedad que les rodeaba, ¿no? Es increíble, increíble cómo la gente que ha rodeado muchísimas veces a Nelson Mandela, cómo sale con ese espíritu y animado a continuar el trabajo. Lo mismo hacía Marielena en el caso de Villa El Salvador y del Perú. Con alegría, con esperanza, animando siempre. Creo que esas cualidades humanas que tenían estos dos personajes que el CIES está uniendo en su aniversario, realmente nos anima a todos, ¿no? Nos anima a creer que existe realmente la posibilidad de construir un mundo distinto, un mundo de hermandad, un mundo sin violencia, un mundo en democracia, un mundo donde pueda haber diferencias de unos y otros, pero donde realmente la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, podamos vivir con dignidad, que siempre es el lema que acá en Villa El Salvador, junto con Marielena Moyano, levantábamos: vivir con dignidad, con todo lo que encierra esta palabra, tanto para África, para el África de Mandela, para el mundo, para Italia, en el CIES que está de aniversario, para nosotros en el Perú. La dignidad de la persona, que quiere decir todo, tanto a nivel personal, a nivel íntimo, como a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel de futuro que podemos aportar todos los seres humanos. Creo que Marielena Moyano era eso, lo hizo acá en Villa El Salvador con la Federación Popular de Mujeres, con las animadoras legales, con los comedores populares, con el vaso de leche, con todo lo que ha significado el gran trabajo de la mujer en Villa El Salvador y en el Perú. Y por eso lo podemos unir, sin ninguna vergüenza, al revés, con mucha alegría, estas dos personas que realmente nos animan y nos hacen, repito, creer y convencernos de que construir un mundo mejor es definitivamente posible. Bueno, desde aquí nos unamos a las palabras de Michel. Nos da mucha alegría que el CIES de Italia haya escogido a Nelson Mandela y a nuestra querida Marielena Moyano. Realmente, pues dos personas universales, dos personas universales, la paz con justicia social. Estamos llegando a la parte final del día de hoy. Siga con nuestra programación. Música.